Buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén ahora mismo en línea. Me gustaría darles la bienvenida a nuestro primer evento de nuestra serie de lecturas que se llama Turbulencias Psicosociales. Las personas que asistieron ya la semana pasada seguramente recuerdan que la lectura no pudo tener lugar debido a turbulencias digitales. Nos disculpamos por eso. Pero me complace aún más poder darles la bienvenida hoy a ustedes y sobre todo a nuestros ponentes Koketsu Mueti y Tobias Matzner. Se presentarán en detalle más tarde. Bienvenidos y bienvenidas también en nombre de nuestros socios, que es el Instituto de Investigación Social con Almut Popinga y Stefan Lessenich, el Instituto de Estudios Románicos con Timo Dush y Susanne He, y en nombre de mis colegas de médico, Osha Meek y Julia Manek. En breve, bienvenidos y bienvenidas en nombre de todas las personas que han desarrollado esta serie de lecturas durante los últimos meses. También gracias a todas las personas que han hecho posible esta serie de lecturas con su trabajo que muy a menudo es invisible. Andrea Schulz, Benjamin Cortes, Lucia Kirschbaum, Mirko Breun, Nele Eisnich y Ralf Zöllner. Yo soy Anne Jung y soy directora del Departamento de Relaciones Públicas y me gustaría explicar un poco la idea de esta serie. Esta serie está dedicada a las diferentes perspectivas de la política global de afectos y las luchas psicosociales en la pandemia. Una pandemia que hace tiempo se ha convertido en una polipandemia, en una crisis global que nos muestra múltiples capas. Es una pandemia de hambre, pobreza, nacionalismo y autoritarismo. Entonces, ya es hora de pensar en formas de reconstruir el mundo en contextos transnacionales. Médico es coorganizadora de esta serie y para nosotros se trata de un proceso que iniciamos ya con el Congreso Reconstrucción del Mundo en febrero. Contábamos con 3 idiomas y representaba el Congreso un lugar de reflexión crítica con socios, colegas y teóricos críticos que nos inspiran por sus perspectivas radicales sobre la subjetividad. De hecho, analizar los sujetos en la pandemia es fundamental para reconstruir el mundo. Por eso, la serie se atreve a dar una mirada global a la nueva subjetivación. Queremos preguntar, ¿qué nos ha hecho realmente esta pandemia? Pues la pandemia ha hecho físicamente visible que solo hay un mundo en el que todos vivimos. Por lo tanto, nuestra posición de pensar y hablar debe estar relacionado también con este nosotros. Pero en un mundo que se basa en la producción de desigualdades, este nosotros sigue siendo un fragmento. Al mismo tiempo, se trata de la diferenciación de este nosotros y de sus muy diferentes formas. Entonces, se trata de destruir y al mismo tiempo reconstruir el mito de que todos somos iguales y afectados por igual. ¿Qué significa entonces un nosotros que es empático y solidario? Sí, queremos cambiar el mundo y el anhelo a cambiar el mundo es lo que nos une. ¿Cómo nos convertiremos y en quién nos habremos convertido? La ruptura de la pandemia da un impulso a ese deseo de dejar atrás la antigua normalidad, que ya era enferma y nos ha hecho enferma a nosotros y nosotras. En lugar de la transformación de todo lo que existe en cosas, en una propiedad inmortal que está defendida con poder y crueldad, una contraestrategia podría ser la lucha por el apego. El cambio puede producirse cuando cambian también los deseos y sentimientos,
cuando se desarrollan otras formas de la subjetivación y si existe el anhelo de una política solidaria de relaciones, de justicia y multiplicidad más allá de la explotación capitalista. Koketsu Mueto de Sudáfrica y Tobias Matzner de Alemania van a abrir este evento de hoy y van a abordar también esta cuestión, y es la de cómo se puede luchar por la solidaridad en el espacio digital. Porque en este contexto también hay que pensar en la algoritmización en el espacio digital y también del hecho de que en la esfera digital no existen cuerpos reales, lo que crea soledad. Así que nuestro tema es la dinámica afectiva en la esfera pública digital. Y con esto me gustaría dar la palabra a Oshemeak. Es nuestra experta para temas psicosociales y va a ser también la moderadora de este evento. Gracias por la introducción. Me gustaría darles la bienvenida también donde quiera que estén. Me alegro mucho de ver tantas personas aquí y me alegra también dar la bienvenida a Koketsu Mueti y Tobias Matzner. Koketsu, ahora mismo estás en los Estados Unidos, ¿no? Y Tobias está en Alemania. Entonces, el espacio digital nos hace posible crear estas alianzas transnacionales y globales. Gracias por estar con nosotros y nosotras hoy. Pues cuando hablamos de las turbulencias psicosociales en la pandemia y cómo nos afecta, también tenemos que hablar sobre la infraestructura digital de comunicación y la esfera pública. Pero es un gran tema que se puede analizar desde muchas diferentes perspectivas. Entonces, antes de empezar, me gustaría explicar un poco lo que nos ha rondado por la cabeza cuando preparamos esta sesión, de qué contexto partimos y qué preguntas tenemos para los ponentes. Primero, se trata de comprender el significado y la influencia del poder digital. Entonces, tenemos que hablar sobre los gigantes tecnológicos como Facebook, Google o Amazon. Están como los grandes ganadores de la pandemia, tienen mucha influencia y son las empresas de mayor crecimiento con un poder absoluto. Pero lo que nos ofrecen no son plataformas neutrales. Su modelo se basa en una visión conductista del ser humano, es decir, suponen que los humanos no son imprevisibles, como siempre suponemos, sino que son medibles y determinables. Con la ayuda de algoritmos, quieren provocar afectos y también predecir comportamientos. La base de esta modelización son los datos de millones de usuarios. Ellos o ellas proporcionan la materia prima para Big Data o el desarrollo de la inteligencia artificial. Los cambios que acompañan al dominio de las empresas tecnológicas y a la forma digital del capitalismo son fundamentales, según Shoshana Zuboff. Ella lo denomina como capitalismo de vigilancia. La programación y la influencia de los algoritmos se han convertido en un instrumento central de poder y se puede ver en el aumento del odio, de la irracionalidad y la influencia de la derecha radical, como ha dicho recientemente Frances Haugen, la denunciante de Facebook. Y también ha surgido una crisis global de soledad, como dice Norena Hertz. En resumen, pensábamos que una teoría crítica del sujeto debe también abordar la estructura y política de los algoritmos. Y por eso estamos muy contentos
de tener con nosotros hoy a Tobias Matzner, que es un experto que nos puede ayudar con esta pregunta. Pero no se trata solo de la producción de resentimientos o de la soledad, sino también de la resistencia contra ese poder digital, que también produce una desigualdad digital. La denominada brecha digital se ha exacerbado aún más en la polipandemia, entre los que tienen acceso a los espacios digitales y los que no lo tienen porque no tienen datos de volumen, no tienen electricidad, dispositivos digitales o conocimientos para comunicarse en línea. Al mismo tiempo, el espacio digital se ha convertido en un punto de partida para protestas y la resistencia. Como podemos ver recientemente con el movimiento Black Lives Matter o los movimientos feministas. Tenemos también una perspectiva de una activista digital de Sudáfrica, que es Koketsu Mweti, y ella va a hablar sobre cómo se puede apropiarse el espacio digital. ¿Qué formas del activismo radical digital pueden existir que pueden permitir la participación de los que hasta ahora son excluidos? Y vamos a hablar sobre todo esto hoy. Y primero me gustaría dar la palabra a Tobias Matzner. Tobias es profesor de medios y comunicación, algoritmos y sociedad en la Universidad de Paderborn. Tú investigas en los medios digitales y las tecnologías y también enfoques de la filosofía política y la teoría social. Tu enfoque es entonces la interacción de la inteligencia artificial, diferentes conceptos de subjetividad y procesos de transformación social. Tu trabajo está influenciado, entre otros, por la obra de Hannah Arendt o Michel Foucault. Y de momento estás trabajando en escribir un libro que se llama Hannah Arendt, Challenges of Plurality. Koketsu, te voy a presentar o introducir luego, pero primero Tobias va a explicar y hablar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de poder participar en este evento. Para mí es fascinante y no estoy solo aquí como experto, sino también quiero aprender algo y beneficiar de este intercambio. Es un tema muy importante del que hablamos hoy día. Me han pedido decir algunas cosas básicas sobre afectos y medios digitales. Y vamos a hablar más sobre eso durante la discusión. Pero ahora mismo en la pandemia vimos que los medios digitales son necesarios para poder comunicar con nuestros amigos, nuestra familia y todas nuestras relaciones sociales se han transformado o se han ido al espacio digital. Medienschaffende, sondern prinzipiell eigentlich für alle. Und diese zwei Funktionen. Y eso está no solo para los que hacen medios, sino para todos. Mit Menschen, die uns nahestehen, die Kommunikation mit einem großen Publikum, die hängen in digitalen Medien aber sehr eng zusammen. La comunicación de con sus amigos está muy vinculado con las grandes empresas tecnológicas. Porque hace una diferencia si veo una noticia entre muchas imágenes de mis amigos o en un contexto de otras noticias. Además, se recopilan datos sobre toda mi vida digital y estos son evaluados por algoritmos. Entonces, nuestros datos privados se recopilan y se evalúan. Y yo me quiero basar en esa
Evaluación de Afectos esos datos. Es un wichtiges tema, weil die Afectos Gefahr, son un tema importante también, porque los pedidos que presentan los algoritmos para la sociedad se justifican muchas veces con los afectos. Quiero mostrarlo con dos ejemplos. Una cosa son los filtros burbujas y la otra es el presunto peligro de la manipulación digital. Die Idee der Filterblase läuft so. La idea del filtro burbuja funciona así. Los algoritmos nos buscan las noticias que queremos ver. Y solo vemos lo que nos gusta, entonces ya no estamos enfrentados con críticas. Der Begründer dieser Idee, Eli Pariser, hat das in seinem TED-Talk, wo er diese Idee zum ersten Mal präsentiert hat, wunderschön. Eli Pariser ha dicho en su TED-Talk, lo ha mostrado con una imagen entre dos personas. Siempre se habla de un conflicto entre el razón y los afectos. Pero los investigadores estaban buscando esos filtros burbujas, pero no los han encontrado. Entonces no hay una prueba para que existan esos filtros burbujas. Für sich zu interpretieren. Das heißt, das Problem ist nicht, dass Menschen nicht mehr mit Kritik in Berührung kommen. Entonces el problema no es que la gente no lee artículos críticos y esto nos muestra que esta forma de pensar es falso. Lo que podemos ver en la pandemia es que los hechos también necesitan como un acompañamiento afectivo. Y lo que podemos ver ahora mismo que el trabajo de la ciencia está como finalizado cuando tenemos los hechos, pero después empieza esta nueva fase, esta fase de convencer a las personas. Y el segundo ejemplo que quiero dar es lo siguiente. Se trata de la forma de presentar los algoritmos como un peligro porque se dice que son manipuladores. Este peligro o amenaza está relacionado con Cambridge Analytics. Es una empresa que promete, Meag lo ha dicho también, podemos medir a las personas, podemos medir sus características psicosociales y luego crear algo y presentarles algo que coincide con sus características fundamentales. Hay como 5 características fundamentales y a base de esto podemos ofrecerles cosas que les gustan. Primero, no hay ninguna confirmación de lo que ha dicho Cambridge Analytics y no se trata de esto. Se trata de lo que Uschi Merck ha dicho. Se trata de esta forma de ver a los seres humanos, esta imagen del hombre. Entonces, los filtros burbujas sugieren que el peligro de los algoritmos es que hay una conexión directa a nuestro psiquis. Y si fuera esto un problema, los algoritmos fueran entonces un problema universal. Entonces los algoritmos me presentan algo, yo reacciono y ya está. Pero aquí tenemos un error fundamental. Porque en esta narrativa no aparece la política ni la sociedad. Se intenta crear una conexión entre los algoritmos y las personas, pero no se pregunta quiénes son las personas y no se pregunta por los contenidos que son
como enviados por estos algoritmos. Entonces, no hablamos sobre las personas que crean campañas racistas, sino solo hablamos sobre la campaña, no hablamos sobre las personas que crearon esta protesta en Frankreich. Y hay un efecto que también se hizo muy popular, que dice que esto se debió a este nuevo algoritmo de Facebook. Entonces ya no se discutaba sobre las demandas de las personas que se unieron a una protesta, por ejemplo, sino solamente se hablaba del algoritmo. Entonces ya no se hablaba sobre las políticas, sino solo sobre los algoritmos. Y Coqueto también escribió un texto muy interesante hace 3 años. Dice que no se debe olvidar que los algoritmos solo funcionan porque ya hay una estructura racista que podría dar la base para crear estos algoritmos. Entonces, tampoco quiero decir que los algoritmos son inocentes o es la sociedad que no funciona bien, pero voy a explicarlo más en detalle luego, porque los algoritmos no son neutrales, pero lo importante es que no entendemos los efectos de los algoritmos si no entendemos la estructura fundamental que hace posible crear estos algoritmos. Entonces, me parece muy despolitizador. Y podemos ver muchas veces que las plataformas también cuentan esta historia. Las plataformas siempre dicen, solo queríamos construir un algoritmo que presentara resultados buenos a las personas. Y lo que pueden ver ahora, todo es coincidencia. Entonces, siempre las empresas dicen, solo queremos mostrar a las personas lo que les gusta más. Y si algo mal pasa, siempre dicen, ha sido una coincidencia. Pero esto es falso. Es falso porque desde el principio las plataformas han interactuado con los usuarios y las personas. Y parte de esta situación cultural son los afectos. Entonces, esto significa los afectos no son como el contrario de la razón o la racionalidad. Der angesprochen wurde. Und sie sind es zumindest nicht nur, weil das sind Reste von Ansichten aus vergangenen. Entonces, estos son opiniones de pasados. A lo mejor han escuchado de este contraste de la racionalidad y en los argumentos. Y los afectos, siempre se ha dicho que los afectos son, o un afecto es una cosa que es dentro de nosotros, algo que debemos suprimir. Pero lo que no se quiere ver es que las reacciones afectivas también es algo que se puede aprender, que se pueden. Crear a base de la cultura en la que vives. Entonces, si reacciono a algo en internet, no depende solo del hecho que me gusta o no. Y mi reacción tampoco solo depende de características intrínsecas que tengo yo, sino que mi reacción depende fundamentalmente de mis experiencias, de mi juventud, de todas las cosas que me fueron enseñados desde la
juventud. Hay muchos estudios que demuestran que la frustración permanente, Strangers in Their Own Land, también es un libro que lo explica muy bien, pues en los dos libros dicen que la experiencia con la frustración crea una situación en la que siempre tenemos como una reacción de protección, siempre intentamos protegernos de una frustración futura. Entonces, siempre seguimos haciendo cosas que nos dañan. No porque lo queremos, sino que porque siempre pensamos que a lo mejor tenemos que protegernos de consecuencias negativas del capitalismo, del racismo, etc. Entonces, no se podría aguantar la situación y el mundo si no tenemos como una frontera o un muro alrededor de nosotros. Y estas son entonces las observaciones que hacen estas científicas. Entonces, la forma en la que reacciono a un mensaje puede depender de experiencias positivas o negativas. Todo esto influye en mi reacción y todo esto son afectos. Y como ya he mencionado, son especialmente las personas que son excluidas de la sociedad. Son estas personas que sientan en su vida cotidiana que algo es mal, pero no tienen la posibilidad o oportunidad de cambiar algo. Son estas personas que al final lo que se llama cruel optimism, tienen que entrenarse de protegerse y reaccionar al entorno. Es importante que esos afectos políticos y las plataformas con las que operamos no son neutrales. No es que haya una plataforma que podemos usar para comunicar una cosa, sino esa plataforma se basa en ciertas vistas políticas y sociales. Primero son muy individualísticos. Siempre tú haces algo y tú recibes una reacción. Siempre solo depende de ti, no es independiente de estructuras sociales. Entonces, eso es una cosmovisión muy liberal, que tampoco es verdad. Porque en realidad esos resultados se demuestran por esas estructuras sociales. Cuando un algoritmo personaliza algo, el algoritmo categoriza. Eso significa que te dan una categoría algorítmica y según esa categoría te muestran ciertos contenidos. Entonces, esa presunta individualización es una categorización social. Entonces, esa retórica es liberal, pero la cosmovisión detrás no lo es. Los algoritmos no son neutrales y las plataformas tampoco son neutrales. Entonces, por eso también pasa muchas veces que se despolitizan. Porque siempre depende todo de cómo tú actúas. Solo depende de ti y nosotros las plataformas no tenemos nada que ver.
La segunda razón por la que las plataformas no son neutrales son porque están hechos por las publicidades. El modelo de negocios es vender lo más posible. Entonces te queremos mantener en la plataforma. Y es más fácil fascinar a la gente con contenidos más fáciles y no con muchos detalles. Y también si se trata de la publicidad, uno se enfoca en los grupos que tienen dinero para comprar los productos. Eso no significa que esas plataformas tienen esas características solo porque son digitales, sino porque están hechas desde una perspectiva social especial. Eso significa que también hay solidaridad a veces en plataformas. Pero no significa que las plataformas en sí son neutrales, sino si uno quiere una plataforma para la solidaridad o para acciones políticas, se necesitan otras plataformas. Y eso es el momento para dar la palabra a Moeti, porque ella exactamente creó una plataforma así. Entonces, termino aquí y me alegro de escuchar la segunda parte. Muchas gracias, Matías. Eso ya fue una buena introducción de esta interacción compleja de efectos y algoritmos y política y cómo se puede pensar eso en un conjunto. Ojalá podamos enfocarnos más en algunos puntos en la discusión. Y ahora voy a dar la palabra a Coquetzo. Lo siento, Coquetzo, que tengo que hablar en alemán, es por una cosa de la interpretación. Coquetzo, siempre estaba impresionada por todo tu inspiración. Tú eres la creadora de la plataforma Amantla.mobi. Es una herramienta que conecta grupos y comunidades para luchar contra, por ejemplo, la violencia del género o desahucios. Ahora hay más de 600.000 personas que usan esa plataforma y tú puedes contarnos más de esa. También eres parte del National Digital Rights Network. Eres becaria de varias fundaciones, por ejemplo, de la Obama Foundation. Y ahora también eres becaria del Collective Action in Tech. Entonces, estás participando en muchas redes activistas digitales. Es un gran placer tenerte hoy aquí y te doy la palabra. Thank you. And there is muchas gracias. Y no hay problema. La interpretación está haciendo un muy buen trabajo. Good evening, everybody. It is really, really exciting to be here with you all. Buenas tardes. And like Tobias said, you know, me alegro mucho de poder estar aquí. Engage each other. Ojalá podamos aprender juntos y discutir juntos. Of a big machinery of a de lo que hablamos hoy día es solo una parte de una estructura muy grande que influye a nuestra vida cotidiana, pero que no podemos prever. Los medios digitales se han visto con mucha alegría al principio, porque las personas pensaban que era que había un gran potencial transformador detrás, que finalmente ya no fuimos solo consumidores pasivos de noticias,
si no nosotros podíamos publicar cosas en Internet. Pudimos usar esas plataformas para organizarnos y para luchar por nuestros derechos. Y eso siguió cuando empezó la pandemia del COVID, y ahí vimos diferentes herramientas para organizar nuestra lucha. Quiero dar un ejemplo. Había una protesta en Italia y había una plataforma open source que Ushahidi was deployed. Que dio apoyo a gente que tenía problemas de acceso a comida y eso durante la pandemia. Había varios de miles de participantes en esta acción y había tecnologías en Nigeria. Otro ejemplo es Fantaka, que recopiló fondos para darle la posibilidad a personas de vigilar y controlar sus gobiernos. Son ejemplos que funcionaron durante la pandemia, pero tenemos que recordar que no era nada nuevo ni porque ya había estas tecnologías antes. También había la tecnología de la inscripción para que no nos podían vigilar desde el gobierno. Entonces, no es nada nuevo. Siempre había tecnologías que se podían utilizar para organizarse y para luchar en contra de gobiernos y para crear un mundo que queremos. Se han abierto espacios cívicos. Pero es verdad, como Tobias ha dicho, que no son neutrales. En las últimas décadas había nuevas posibilidades de la participación política y eso también fuera de espacios físicos. Pero también vimos que los estados y los gobiernos querían cerrar esos espacios y vigilar y controlar esos espacios. Y hicieron también con la difusión de noticias falsas. En 10 estados africanos se han limitado los derechos digitales. Pero había muchas nuevos espacios que se han creado. Pero cuando se observa cuántos de esos espacios se han cerrado, esa cifra es más alta. Entonces vemos un desarrollo negativo. Y porque estos espacios han crecido, vemos una oposición contra esa. Contra ese nuevo desarrollo. And these are just a few questions that can be asked very often. The available answers are not. ¿Cómo podemos influir como sociedad civil y cómo podemos usar esas plataformas? Pero muchas veces no encontramos las respuestas solo en el continente africano ni en Sudáfrica, sino hay que observar cómo se usa la tecnología para organizar. Esas preguntas no solo se dedican a esos espacios digitales, hay la brecha digital y mucha más gente ahora tiene acceso al mundo digital. Por ejemplo,
En 2020 en Nigeria había grupos paramilitares y había un cierre del internet en Nigeria. Pero cuando volvió a abrir el internet, había la difusión de la información sobre lo que había pasado. Entonces ahí vemos cómo puede ayudar los redes digitales para las protestas. This enables fundraising for medical care, food, and real-time updates about what was happening in different locations. And beyond this ability to assemble mass audiences, there's a lot to be learned from movements like NSARS about. Hay muchos ejemplos que nos muestran donde podemos, cómo podemos aprender de las plataformas, donde podemos difundir información y donde podemos influir a la política y y presionar también a los gobiernos. Pero durante la pandemia, muchos de esos espacios se cerraron. Por ejemplo, el gobierno de Nigeria cerró Twitter el 4 de julio porque Twitter había eliminado un tuit del presidente. Y eso influyó mucho a campañas en Nigeria, como Occupy Nigeria. Luego tenemos las tecnologías del VPN, donde que nos ayudan a acceder a ciertas redes, aunque haya el gobierno que lo quiera impedir. Durante el 2020, en la pandemia, estados de más que 20 estados and in many instances, these were used as tools of repression. So, for example, in Tanzania, where there was COVID denialism. Por ejemplo, en Tanzania, había muchos negacionistas del corona. Y no había mucha información sobre el brote de la pandemia. Y se suprimieron las informaciones. Entonces, eso muestra que muchas veces las informaciones que no están deseadas se suprimen. In India, for example, citing the country's Information Technology Act, the government made a entonces, to take down posts that were critical of government's handling of the pandemic. En India también vimos, ahí preguntó el gobierno a Twitter si podían eliminar tweets críticos sobre el manejo del gobierno indio. Entonces había mucho control de los gobiernos sobre las redes sociales y los cierres de internet han mostrado que esas libertades se han visto delimitadas. En 45 países, usuarios del internet han sido encarcelados por sus posts en redes sociales. Y como debías haber dicho, muchas veces hablamos de esas plataformas como si fueran neutrales, pero realmente en nuestro mundo tan desigual no hay nada desigual o neutral. Perdón. Siempre depende quién está usando las plataformas y cómo, y eso se influencia por estructuras sociales de poder.
El otro aspecto de la pandemia era que mucho rato pensábamos que el acceso al mundo digital era universal y muchas actividades se movieron al espacio digital. Pero incluso en países muy desarrollados como Estados Unidos, había niños que no podían ir a clase porque no tenían el acceso a Internet. Y yo me alegro mucho que hay el colectivo de la interpretación aquí porque el idioma importa, porque el idioma también importa en la red, porque excluye a muchísimas personas y muchos contenidos en línea son en inglés. Esos son solo unos de los límites que existen. La pandemia también se enfocó mucho en el solucionismo tecnológico, que siempre buscamos una solución técnica para un problema. Nos hace creer que hay una solución tecnológica para todo, pero esto también nos hace creer que no es necesario el interés en los debates políticos porque siempre se puede reparar todo con la tecnología y esto es falso. Y un ejemplo son las aplicaciones de rastrear los contactos de COVID que existen en, no sé, 15 aplicaciones, 50 países, pero estas aplicaciones fueron malas porque no se tenía en cuenta las desigualdades culturales y sociales. Y en Australia, por ejemplo, invirtió mucho en estas aplicaciones. Y la aplicación, aunque muchas personas la usaron, en 3 de 4 casos no funcionaba. Entonces, esto nos muestra que gran recursos que se hubieran podido usar para otras cosas fueron usados para crear una aplicación que al final no funcionaba bien. Y os quiero dar otro ejemplo. Hubo muchos debates durante los últimos años sobre el poder de las grandes empresas tecnológicas como Google o Amazon. Pero no es una sorpresa lo que pasó. Todos sabemos que Facebook tiene como métodos muy injustos en la competición con otros. Hay una hegemonía entre las empresas como Mastercard o Visa y se trata mucho de las formas de pago digital y son empresas que controlan estos procesos de pago. Y estas empresas tienen entonces el poder de decidir quién puede ganar dinero online en línea y quién no. Y podemos ver que cada vez más están abusando de su poder para, por ejemplo, suprimir las acciones políticas en línea, porque se les quitan los recursos simplemente. Entonces les quitan el acceso a estos sistemas de pago digital. Esta industria no es el único actor en la esfera digital. Hay otras infraestructuras durante las COVID-19 related restrictions.
Y hay muchas industrias que se trasladaron al mundo digital y hay que tener cuidado. Las grandes empresas todavía tienen un interés de generar ganancias y nada más. Y me gustaría entrar más en detalle sobre otras cosas que deberíamos tener en cuenta. La crisis de COVID nos ha mostrado que tenemos que cuestionar esta idea falsa, esta idea de que existe un mundo digital real y surreal, porque siempre podemos ver que lo que está pasando en línea al final también pasa o ocurre en nuestra vida real. Si se cierran los espacios cívicos en línea, también influye en la democracia real. Y esto es algo que me parece muy importante saber. Estos desarrollos digitales tienen que ser vigiladas, porque siempre hay que tener en cuenta para quién se está desarrollando esto. Y no se trata solo de estar en contra, sino también de proponer otro mundo, un mundo alternativo. Entonces, esta agenda digital es algo que no deberíamos permitir. Porque siempre podemos ver los actores dominantes y no podemos permitir que nos dictan lo que es correcto o no. Las empresas siempre dictan cuáles deberían ser los espacios cívicos que están abiertos o no, y esto no es neutral porque perpetúa las desigualdades respecto al racismo, a la desigualdad económica que ya existía antes, pero por esas plataformas se hace aún peor. Entonces, si no actuemos ahora, los gobiernos, los estados van a continuar así. Y también van a intentar a destruir todo lo que usábamos antes de COVID. Entonces, esto ha sido mi contribución y me gustaría mucho entrar en el debate con todas las personas ahora. Muchas gracias, Coqueto. Hay muchas cosas más que queremos preguntarte, pero por desgracia no tenemos tanto tiempo. Ahora sabemos cómo se puede organizar resistencia en línea y cómo se puede hacerlo en Sudáfrica, donde muchas personas sufren de esta brecha digital y donde también la brecha social es muy grave. Lo que pensábamos hacer ahora es lo mismo. Queremos daros más tiempo para debatir, o sea, a ti y a Tobias. Y me gustaría añadir una cosa, si los participantes tienen preguntas, pueden escribirlo en el chat. Auf Englisch zugehört habe, der Coquette, so Entschuldigung. Ich hoffe, die Übersetzung hat das hinbekommen. Ich wollte das Publikum bitten, wenn Sie Fragen haben. Entonces, otra vez, si el público tiene preguntas, por favor, escríbalo en la sección preguntas y respuestas y vamos a resumir todo al final. Pero primero me gustaría preguntar a Tobias a comentar lo que dijo Coquetzo y luego también me gustaría preguntar a Coquetzo a hablar más sobre sus experiencias de crear y organizar resistencia en línea. Entonces, primero Tobias. Entonces, yo voy a hablar en inglés y los y las intérpretes van a interpretar todo lo que dijo y a lo mejor pueden corregir también algunos de mis errores, ¿no? Entonces, gracias, Coquetzo, ha sido mucho lo que has dicho y no tengo mucho que añadir o comentar. Un punto importante, sin embargo, es el siguiente.
esta cosa de las tarjetas de créditos, las estructuras de las formas de pago que tienen mucho poder, siempre olvidamos que es un gran poder que tienen estas empresas. También los operadores de las redes móviles pueden tener mucho poder. A lo mejor porque están como relacionados con el gobierno o porque tienen sus propios intereses, pero es un punto importante que mencionaste. Otro punto es la protesta en Nigeria, del que hablaste. Es un ejemplo para algo más sostenible que pasó, entonces me gustaría escuchar más sobre las protestas que tuvieron lugar, porque como ya dijiste, era más que una acción digital, una sola acción digital, y tiene que ver más con Twitter y cómo usarlo de una forma bien. Entonces, yo creo que ya no existen acciones que son solamente o que solamente tienen lugar en físico, en la realidad, sino siempre también pasan en línea. Entonces, a lo mejor puedes profundizar un poco más en esto. Pues yo creo que hay muchas cosas. Primero, se trata de la capacidad de entender que las esferas públicas son mucho más grandes de lo que imaginamos. La historia nos ha enseñado concretamente esto. Si hablamos sobre la técnica de impresión, por ejemplo, y cuando llegó a Sudáfrica, esto fue un gran desarrollo y cambio. Y muchos de los folletos que se imprimieron antes todavía existen hoy, entonces los instrumentos son muy esenciales para la forma de organización. Y la clave para ser sostenible es entender que la tecnología es una herramienta, no sustituye a las personas, sino que complementa a movimientos. Esto es una diferencia que he podido observar muchas. Entonces, es importante saber que la tecnología no puede sustituir a las personas. Otra cosa que quiero decir o que quiero mencionar es lo siguiente: ¿cómo podemos cambiar las relaciones de poder? ¿Cómo podemos usar la tecnología para enfrentar las relaciones de poder? Hoy en día se puede hacer mucho mejor. Antes se decía, sí, que existe esta tecnología, pero el desafío no es única. Como los activistas de la anti-apartheid usaron la tecnología para anuncios, usaron impresoras, pero al mismo tiempo también hubo partidos o personas reaccionarias que también usaron estas herramientas para difundir sus contenidos. Entonces, hay muchas lecciones que podemos aprender del pasado. ¿Ok? Ja, danke, Kohetsu. Ich bleibe jetzt bei dem Deutschen, dann ist es besser mit dem Publikum. Ich wollte noch mal auf die Frage nach den Affekten zurückkommen. Auf der einen Seite, du sagst, es ist. Muchas gracias por tu contribución, Moetti. Pues ahora dijiste que las redes sociales quizás no son tan diferentes a los folletos impresos durante la apartheid, pero durante la pandemia pudimos observar que había muchísimas conspiraciones, teorías conspiracionales en las redes sociales que también tenían un efecto en el mundo real. Y especialmente en Alemania
había relaciones muy problemáticas con el movimiento de derechas, pero en Sudáfrica también tenían un impacto en movimientos xenofóbicos. ¿Qué es su análisis, su perspectiva? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo describirían estos procesos? ¿Y qué serían estrategias en contra de eso? Me dirijo esa pregunta a los dos. ¿Quién quiere empezar? Coquetsu. Okay. I'm happy to go. So yeah, it is very different in terms of how it's manifested and the more sophisticated ways in which it can be used, without a doubt, you know. Había muchas diferencias, como se mostró. Y no quiero decir que lo digital es lo mismo que la impresora. Pero voy a dar un ejemplo. Cuando llegó la noticia que Donald Trump usó Cambridge Analytica para su campaña electoral, había muchas noticias que dijeron que Cambridge Analytica se volvió racista por los algoritmos, pero ahí no se creó el racismo. Este racismo existió muchísimo antes y mucho antes de que existían los algoritmos y antes de que se comercializaba con los datos. Hay que entender cómo se intensifican los problemas ya existentes por los medios de comunicación. Había un bufete de abogados que tenía una historia mala y que usó bots de Twitter para lanzar una campaña en contra de las víctimas. Y esas víctimas fueron atacadas públicamente. Esa campaña tenía elementos que eran de verdad y así las personas lo creyeron. Entonces, si tenemos desigualdades racistas y si combinamos verdades con desinformación, la desinformación se hace más eficaz. En Sudáfrica tenemos mucha pobreza y las condiciones casi no se mejoraron. Y especialmente personas negras en Sudáfrica sufren de la pobreza. Y esas son condiciones que influyen a las condiciones en el mundo digital. Entonces, es importante cómo manejamos esas plataformas digitales. Tenemos que hablar del mundo real, porque los algoritmos tampoco se escriben solos. Hay personas que escriben los algoritmos que se orientan en algo. Entonces, un algoritmo no es coincidentalmente racista. Entonces, tenemos que enfrentar el racismo. Entonces, lo que vemos online solo es una amplificación de lo que vemos en el mundo real o físico. Por ejemplo, periodistas mujeres reciben muchos problemas online y muchos mensajes de odio. Pero hay que saber también que eso pasa offline también. Especialmente hoy día tenemos que hablar sobre desigualdades económicas y racistas y aceptar los
y aceptar que existen primero. Podemos ver que esa despolitización de qué pasa cuando solo hablamos de los algoritmos o de los datos, que esa despolitización amplifica o intensifica la dominancia de esas plataformas y grandes empresas. Y la alianza entre empresas privadas, tienen consecuencias graves. Cuando yo fundé la red Amandla, pudimos ver que personas pobres tienen que pagar un montón de plata para datos móviles. Y en Swaziland había protestas de estudiantes en este momento. Y la reacción del gobierno era apagar el internet. Entonces, no solo podemos hablar sobre empresas privadas, sino también tenemos que hablar sobre los gobiernos. Y entonces hay que hablar de la alianza entre los gobiernos y las empresas y cómo trabajan esos en conjunto para limitar los activistas. También quiero decir algo sobre los teóricos de conspiración. Hay que actuar localmente en contra de eso. No quiero hablar solo desde una perspectiva alemana o europea. Siempre han existido personas que no creyeron en las vacunaciones. Por ejemplo, siempre ha habido personas que no confiaban en la medicina. Eran como un fragmento de nuestra sociedad. En la periferia de muchos debates siempre ha existido esto. Y ahora vivimos en una pandemia y esto ha sido la causa para esas personas para reunirse. Y, por supuesto, los medios digitales tenían un papel muy importante en este desarrollo. Esto es lo primero. Y lo segundo es la lógica de los medios. Los medios necesitan atención. Un título que dice 1 millón de personas fue vacunada y no eran enfermos. O digamos otro título que dice 4 millón de personas tenían la vacuna y está enferma. Entonces, son estos títulos reaccionarios que realmente crean atención. Pero si siempre hay como títulos similares, la gente está como la gente no quiere siempre leer los títulos similares. Entonces, lo que los medios intentan hacer es crear títulos alternativas, otros títulos que crean atención. Y en la ciencia siempre hubo un consenso, pero muchas veces la cosa es así. Algunas personas tienen como una opinión rara y luego tenemos esta false balance. Y durante el confinamiento hubo tantas personas privilegiadas que nunca han hecho esta experiencia de no poder hacer algo. Y estas personas hicieron esta experiencia por primera vez durante el confinamiento. Hay muchas personas aquí que viven una vida muy privilegiada. Siempre pueden hacer lo que quieren hacer. Y esto ahora ya no pueden hacer. Y por supuesto, también hay muchas personas que experimentan esto en su vida cotidiana, pero me refiero a las personas
privilegiadas porque son como confrontados con la, los privilegios que ahora ya no tienen. Y el último punto que quiero abordar es que la pandemia se ha convertido en algo muy abstracto. Al principio hubo estas imágenes horribles en todos los países. Todos los países hay gente que muere, pero ahora parece que solo es un número. Miles de personas murieron, 100 personas murieron, y nos parece un número, pero son realmente personas que están muriendo. Entonces, lo que quiero decir es que todo se ha convertido en algo muy abstracto. Pero los muertos no son abstractos. Y también la tarea de cuidar a tus niños es algo que es real, no es algo abstracto, es algo concreto. Pero la enfermedad, el COVID, parece algo abstracto y parece ser muy, o estar muy lejos. Y esto me parece una como inequidad que los medios no saben transportar. Y es muy difícil entender por qué es así. Pero pienso que son algunos, que son muchos factores en conjunto que crean este movimiento bastante raro. Entonces son grupos de la extrema derecha que fundaron estos movimientos que aparentemente solo esperaban a lanzar estas campañas y crear estos movimientos, aprovechar de nuestra situación. Pero lo que necesitamos son más investigaciones para entender cómo funcionan estos movimientos. Muchas gracias. Me gustaría pasar la palabra a Yule y preguntarle si hay preguntas del público. Yule, ¿hay preguntas de las personas que están escuchando? Sí, que hay preguntas. Una pregunta de Francisca Bujara. Francisca dice lo siguiente: pues Tobias, has dicho que el trabajo de la política empieza cuando el trabajo de la ciencia ha finalizado. Entonces, si partimos de esta base, la pregunta es si el comportamiento afectivo es tan individual, ¿cómo puede la política dar una respuesta adecuada? ¿O deriva la política desde los afectos afectivos? Entonces, a lo mejor puedes o pueden responder a esta pregunta. Gracias. First of all, maybe I should qualify my statement, right? Because it's not the case that politics is affect pues, and science. Is, primero, me gustaría explicar más mi comentario. Entonces, no he dicho exactamente lo que dijo Francisca. Quality insurance, if you want. Like, if scientific achievement, for example, would not se trata más de la calidad y garantizar la calidad. Si los éxitos científicos no contienen afectos como el orgullo, por ejemplo, si esto fuera la situación, la ciencia no funcionaría. Entonces, por supuesto, hay los afectos en la ciencia, pero hay una percepción falsa y es que la verdad siempre es el contrario del poder que se abusa.
Pues algunas veces la gente dice, si digo la verdad, esto no contiene los afectos. Y lo que quiero decir es que la verdad necesita un entorno social y necesita los afectos para poder desarrollarse. Entonces necesita una base cultural. Porque existe una verdad sobre las vacunas. Pero la gente lee todas las informaciones y no siente nada. Entonces, la verdad no les influye tanto para que cambien su opinión. Entonces, la gente no está como emocionalmente. Entonces, la gente no crea en la verdad. Los científicos no lo pueden hacer, pero los doctores, las doctoras sí que pueden hablar con las personas, pueden comunicar con ellos en un nivel afectuoso. Entonces, esto es algo que la política también tiene que hacer. Yo lo que he dicho es que los afectos son políticos, culturales y sociales. Pero cuando digo que politically situated, that means that some of it is individual. Los afectos son como existen dentro de una cultura y una política, una sociedad, también me refiero a lo siguiente. Muchas de las experiencias que sabemos se comparten en un nivel como las tres categorías de género, de origen o de la clase social. Y muchas de esas experiencias son como compartidas por mujeres negras, por ejemplo, por grupos más pequeños. Pero podemos entender a estos grupos y necesitamos entender a estos grupos para poder hablar con ellos, debatir con ellos y hacer política. Entonces, para hacer política, no solo es importante hablar o contar algo a las personas, sino también entender su realidad. Y a las personas de la derecha o a las personas que llamamos como misóginos, estas personas realmente entienden lo que dicen y entienden muy bien cómo pueden manipular a las personas usando los afectos. En ciertos ámbitos de la sociedad. Es una suposición falsa que los de la verdad no tienen que tratar de hablar con los afectos, porque la verdad en sí sola no es tan poderosa. También los que hablan la verdad tienen que usar los afectos también para que llegue su mensaje. Plan, so ungefähr nach einer Viertelstunde weiterzumachen. Es gibt so ein bisschen ein Hin und Her, ist es ein akademisches. Vamos a seguir 15 Minutos más. Also wir werden bis Viertel vor acht noch weitermachen. Coquetzo, du kannst. El evento va a ser hasta las 7:45. Coquetzo, puedes seguir. Really interesting things, right? And one of the things about mis- and disinformation is it speaks. Ahí son muchos puntos importantes. Un punto sobre la desinformación es que habla a un ámbito estresado de los medios. We do see it spread by the both sides. Los medios necesitan esa información. Y tenemos esos dos lados que se malinterpreten.
somewhere in the UK, but the headline was the first person who got vaccinated there has died. This was an Gran Bretaña había ese título de una persona que murió por, después de la vacuna, pero era una persona vieja que hubiera murido muerto igual. Y había este título grande donde solo se leía este hombre ha fallecido por la vacuna, pero no era verdad. Entonces hay que entender eso, que no tenemos mucho tiempo para leer los medios, entonces solo leemos los títulos. Hay un libro sobre la desinformación en internet que muestra cómo funcionan esas campañas de desinformación y cómo se crean y cómo podemos difundir información falsa. Misinformation that is going on. Actually, if I quote tweeted with the truth, I've elevated that thing to be seen. A veces la manera en que leemos una noticia o algo, no podemos ver la verdad. Es todo un ecosistema que se creó. Los proyectos como el African Digital Rights Network es muy importante porque todavía no sabemos cómo actúan esas campañas de desinformación en todo el mundo. Por ejemplo, si hablamos de Trump, era algo que ya pasó, pero el trabajo de Cambridge Analytica se probó primero en Kenia. Entonces, tenemos que ver cómo interactúan esas campañas. Y la información no solamente se difunda, sino hay personas que los amplifican y se aprovechan de la necesidad de los medios de crear noticias. Entonces, deberíamos preguntarnos cómo se creó este clima y cómo se mantiene en un país como Sudáfrica, donde teníamos unas elecciones comunales ahora mismo. Y en Johannesburgo fue votado alguien que apoyó a Donald Trump y tiene un partido, y este partido tenía muy buenos resultados en las últimas elecciones. Y eso se ve en muchas esferas políticas, que hay una falta de liderazgo. No pudimos prever corona, pero el movimiento de derecha se ha organizado desde hace tanto tiempo que podían aprovecharse perfectamente de esa pandemia. You think about Hungary, which passed a very anti-trans bill, right? Remove the recognition. Si pensamos en Hungría, igual. Yeah, but the pandemic was used as a cover. Donde hay un montón de discriminación contra personas trans. Y donde por ese clima en la sociedad se pueden pasar leyes había muchas posiciones de derecha que ahora están presentes en medio de la sociedad. Pero este libro de que estaba hablando es muy útil para entender esos movimientos, porque se ven las similitudes de esos movimientos diferentes, pero también las diferencias. Y Tobias ya ha dicho que la verdad se habla por sí misma, no es así, porque tenemos que dedicarnos a la transparencia. In and off
itself, knowing what is going on, has not given the push for more to be done, right? Just también si decimos necesitamos una aplicación para más transparencia en los gobiernos, pero la transparencia en sí todavía no existe, la aplicación tampoco sirve. Y otras fuerzas pueden hacerlo mucho mejor y pueden aprovecharse de Corona para amplificar sus opiniones. Thank you very much. I just thank you. I know we run out a little bit. Y tenemos que tener cuidado de la represión. Muchas gracias. Todavía ya no nos queda mucho tiempo, pero quiero dar la palabra a Yule para una última pregunta antes de cerrar. Yule, ¿hay más preguntas en el chat? La pregunta es, como ustedes han dicho que también se organizan movimientos de la derecha, muchas veces hay el intento de la izquierda de hacer política y se habla mucho de la lucha de clases. Desde abajo. Entonces, lo que pasa en el mundo muchas veces es una lucha de clases desde arriba. Entonces, quizás tenemos que hablar de que si los otros lo hacen mejor que nosotros, o qué tenemos que hacer nosotros para aprovecharnos de los efectos de los algoritmos. Y la soledad tiene un rol en este problema. La soledad puede llegar a que las personas se organicen en Internet. ¿Cómo podemos mejorar nuestras estrategias y qué rol tiene la sociedad, la soledad? Perdón. Your question connects to what I said in the very end, why those algorithms are not neutral. And one of the Creo que la pregunta está vinculada con lo que dije al final. Como ya he dicho, como los algoritmos están construidos ahora mismo, apoyan esta idea liberal, individualística. Y en las plataformas no hay lucha de clases, solo hay me gustas y todo es muy individual. En Facebook puedes decir qué son tus libros favoritos, cuál es tu género, pero no hay, la clase ahí no existe. Estoy exagerando un poco, pero no puedes entrar en tu perfil, tu clase. Es una lógica individualística que es intrínseco a este sistema. Estas explosiones virales de algunos debates existen porque esa cosa individual, porque todos aportan individualmente, pero no socialmente coherente. Y el problema es lograr esta coherencia social es posible, pero muy difícil. Entonces, lo que experiencias es el efecto de que tú has hecho. Eso es lo que dice el algoritmo. Yo te voy a medir y después te propongo contenido. Y según eso es una manera muy común de evaluar cosas. Tu carrera también es producto de lo que
tú hiciste. Entonces, es una forma de pensar que es muy presente en nuestra sociedad, de que todo es producto de nuestras propias acciones. Entonces, también individualizamos la lucha contra la pandemia, pero las dos preguntas están interconectadas. Esa lógica individual está presente en muchos ámbitos de la sociedad. Muchas gracias. Y antes de dar la palabra a Coquetzo, quiero preguntar a Yule si puede añadir algo de las preguntas del público para saber qué dice el público. Y luego, Coquetzo, tú puedes elegir a qué quieres responder o qué aspecto quieres destacar. Ok, entonces me gustaría resumir dos preguntas que tratan de lo siguiente. Se tratan de un soporte afectivo de la política. O sea, necesitamos más sensibilidad hacia los afectos y la pregunta de dónde venimos, desde qué posición hacemos política, también con una perspectiva más solidaria y en qué medida podemos aprender de todo esto a cómo hacer una política mejor si escuchamos más o integramos más los afectos. Coquetzo, ¿quieres tú responder? Pues, siempre ha existido la solidaridad. Hemos superado muchos problemas como la esclavitud, el apartheid y todos estos momentos históricos claves. Hemos podido superar estas épocas. Si pensamos en los movimientos solidarios hoy en día, y voy a dar muchos ejemplos de cómo se puede usar bien, de forma bien o mal, bueno o malo a la tecnología, y siempre se trata del orden social que tiene una influencia en todo esto, porque siempre se está tratando de cambiar o mantener el status quo. Entonces, si utilizamos herramientas como las aplicaciones, la pregunta entonces es, ¿hacemos demasiado esfuerzo para mantener también nuestros valores? ¿Qué es lo que cambia a nuestros valores? ¿Qué es lo que significa la interdependencia? ¿Y quiénes son las personas para las que aplicamos o para los que usamos las aplicaciones? En el pasado hemos podido ver lo siguiente. Siempre hubo movimientos, pero nosotros y nosotras estamos viviendo en la periferia, o sea, lo que realmente nos puede dar poder es la acción colectiva y una visión común. Y no estoy hablando de un futuro individual, sino de muchos futuros que pueden ser diseñados por los colectivos en nuestros espacios individuales. Y os puedo dar un ejemplo. Si yo participo en una protesta, solo lo puedo hacer si alguien está cuidando a mi niño. Entonces, esto también es un trabajo colectivo. Entonces, hay que aplicar todas las herramientas que existen. Y la crisis de COVID nos ha mostrado muy bien o de una forma muy buena
el rol o el papel de la tecnología, especialmente para los movimientos sociales. Pero también nos ha mostrado cómo funciona en, si está en las manos de las personas que no quieren la justicia. Entonces, tenemos que decidir de qué forma queremos utilizar a estas herramientas y quién debe obtener el permiso de usar estas herramientas. Ist immer eine Suchbewegung, verschiedene Menschen wie ihr beiden einzuladen hier in diesem Ort. Pues, con esta serie de lecturas estamos intentando invitar a diferentes personas, diferentes activistas, para también resolver esta pregunta de dónde está el punto de partida. Entonces, esta discusión, este debate ha sido muy interesante. Me gustaría dar las gracias otra vez a vosotros, a vosotras. También quiero todas las preguntas y espero que nos volvamos a ver durante la próxima lectura que tendrá lugar en 2 semanas. Dentro de nuestra serie de conferencias de turbulencias psicosociales. Gracias a Yule, a todo el equipo, gracias a todas y todos los intérpretes que interpretaron todo. Entonces, espero que nos volvamos a ver en 2 semanas y que disfruten de su tarde.